Ya hemos creado un data frame pandas a partir de un archivo CSV y lo hemos almacenado en la variable df. Pequeño por razones prácticas, pero como vimos en el anterior vídeo, son técnicas aplicables a data frames de cualquier tamaño. Ahora empezamos a ver cómo usar distintos métodos de Python de librerías como pandas o scikit-learn. Lo primero, cómo acceder a una cuantificación del número de nulls o valores faltantes en nuestro data frame. Aquí lo vemos de un vistazo, pero en un data frame de decenas de miles de filas no lo veríamos. Y con esta línea df.isNull.sum obtenemos de modo muy rápido el número de nulls por columna, independientemente del número de filas y columnas que tenga el data frame pandas que le pasemos. Esta línea nos sirve además como un muy buen ejemplo de lo que se denomina encadenamiento de métodos en pandas. Python hace un uso muy habitual de la sintaxis de punto, tanto para llamar a los métodos de un objeto como para acceder a sus atributos, como hacen otros muchos lenguajes de programación, pero lo usa además para este encadenamiento de métodos, especialmente útil en librerías como pandas. En esta simple línea de código encadenamos los métodos isNull y sum, que debe estar claro, lo que hacen en conjunto es sumar los valores null que aparecen como NaN en cada columna del data frame que aquí le pasamos como df. El método isNull devuelve un nuevo data frame del mismo tamaño que df, en el que cada celda contiene true si el valor es null y false si no lo es. Podemos probar el método por separado y aquí vemos su salida, pero en código práctico ya lo encadenamos al método sum que recibe ese data frame lleno de true y false y lleva a cabo lo que se denomina una suma vertical a lo largo de cada columna y va sumando todos los true que se encuentran, que son los NaN existentes. Así que el resultado es una serie de pandas en el que cada elemento corresponde a una columna del data frame df. Y el valor de cada elemento es el número total de valores faltantes que contiene los NaN que hay en esa columna. Es una práctica muy común y sencilla para los que estén habituados a trabajar con Python. Como lo es el saber que todo data frame pandas contiene un array bidimensional subyacente, a cuya estructura podemos acceder a través de su atributo values, como vemos aquí. En aprendizaje automático, la paralización hace muy común el trabajo con arrays tridimensionales que permiten dividir los datos tabulares en múltiples lotes que pueden ser procesados al mismo tiempo. Por eso es más común trabajar con NumPy, con TensorFlow o con PyTorch, aunque tienen muchas características comunes y la comprensión es más sencilla si trabajamos con estructuras bidimensionales como estamos utilizando ahora. Veamos ahora cómo podemos eliminar esos datos faltantes cuando trabajamos con estructuras tabulares como son los data frames. Existen distintos métodos y los más sencillos son también los más destructivos. Contamos con un primer método que nos permite eliminar todas las columnas que contienen las características o todas las filas que contienen los ejemplos de entrenamiento, si alguna de sus celdas contiene un valor NaN. Es el método dropNa, al que si pasamos el argumento axis con un valor de 0, que es también el predeterminado, elimina todas las filas en las que al menos una celda contenga el valor NaN. Si le damos al argumento axis el valor 1, hace lo mismo con las columnas. Aquí podemos ver los ejemplos de salida con nuestro data frame eliminando las filas o las columnas. Este modo de eliminar los datos faltantes puede ser conveniente en ocasiones, pero es muy destructivo y puede acabar eliminando demasiadas muestras de entrenamiento o demasiadas características, lo que significa un alto riesgo de perder información valiosa que nuestro clasificador necesita para discriminar correctamente entre clases. El método dropNa cuenta con otros argumentos que permiten unos resultados más precisos. Usando el argumento how, pasándole como valor all, eliminará solo las filas en las que todas las celdas sean NaN. Aquí devuelve el data frame completo, porque no hay ninguna fila que tenga todas sus columnas con un valor NaN.
Con el uso del argumento 3 se le puede pasar un valor que indique el menor número de valores reales, no NaN, que una fila debe tener para no ser eliminada. Aquí le pasamos un valor de 4, con lo que devolverá el mismo resultado que antes con Axis, porque 4 son las celdas totales que contiene cada fila, y con que haya un NaN en estas dos ya no los devuelve, porque solo tiene 3 celdas con valores reales. Pero observa que si cambiamos de 4 a 3, ya nos devuelve el data frame completo. Otros argumentos como subset nos permiten eliminar solo filas que contengan NaN en columnas concretas. Aquí pasándole C como valor, eliminará solo las filas, aquí una, en la que las columnas C tengan alguna celda NaN. Puedes profundizar en la documentación de Pandas sobre este método y sobre todo usar los asistentes de IA. No sé si estas herramientas van a ser un complemento para trabajos como el que llevo haciendo décadas o lo van a hacer inservible, y sinceramente me da igual. Puede que con mi trabajo haya enseñado a personas, pero a mí lo que realmente me gusta desde siempre es aprender. Y sería un auténtico hipócrita si me callara que no hay mejores herramientas para ayudar al aprendizaje que estos asistentes. Además, para el aprendizaje, desea lo que sea, siempre dentro de las cautelas y con las advertencias que ya he dicho muchas veces. Se pueden equivocar, solo predicen y tienen clarísimas limitaciones, que además cada día las veo más claras, al tiempo que sigo viendo también su impresionante potencial. Además, en mi caso no ha hecho que lea menos libros o vea menos vídeos que antes, al contrario, pero siempre con el asistente de IA al lado, con el que comentar, confirmar o preguntar sin ningún problema. Lo que ha acrecentado mi capacidad de aprendizaje de modo dramático. Estoy seguro que los que siguen este canal ya saben esto perfectamente, pero por si alguno sigue teniendo dudas, con sus limitaciones, estos asistentes son tremendamente útiles. Volviendo al tema del tratamiento de valores faltantes, los vistos usando el método DROPNA siguen siendo demasiado destructivos. Para evitarlo, una de las alternativas más utilizadas son las denominadas técnicas de interpolación. Existen distintas técnicas de interpolación, pero todas tienen en común que en lugar de eliminar los datos faltantes, llevan a cabo distintos cálculos para estimar esos valores faltantes en los ejemplos de entrenamiento del conjunto de datos. Una de las técnicas de interpolación más comunes es la imputación media, donde simplemente reemplazamos los valores faltantes con el valor medio de cada una de las columnas de características en la que se encuentre cada celda con el valor NaN. Es lo que podemos hacer usando la clase de scikit-learn simple-imputer que vemos en este código, en el que hemos reemplazado cada valor NaN con la media correspondiente que se calcula por separado para cada columna de características. Empezamos importando del módulo impute de scikit-learn la clase simple-imputer, que es la que utilizaremos para imputar valores faltantes en un array de datos. Con imputar nos referimos a convertir cada NaN existente en el valor que se calcule según la técnica usada por el imputador. Importamos también NumPy para trabajar con los arrays subyacentes del DataFrame. Aquí creamos una instancia de la clase simple-imputer con el argumento missingValues igual a np.nan. Le indicamos que los valores que sean NaN en NumPy, sean la cantidad que sean, serán sustituidos. El argumento strategy igual a min establece que la estrategia o técnica para calcular el valor que debe sustituir a NaN será mediante la media de cada columna. En esta línea llevamos a cabo el ajuste del imputador IMR que creamos antes. Observa que usamos el conjunto de datos df.values, en el que df es la matriz de datos obtenida de DataFrame Pandas, y con el método values accedemos al array subyacente, como ya hemos visto. El método fit es el que calcula la media de cada columna, que luego se usará para reemplazar los NANs en esos datos. Observa una vez más que el método fit puede ser muy diferente dependiendo de la clase a la que pertenezca. Aquí estamos usando el método fit de la clase simple-imputer, que lo que hace es calcular la media por columnas del data frame que se le indique. Y ahora, en esta línea, aplica el método transform al mismo array subyacente del data frame df, siendo ahora cuando sustituye el cálculo de media por columnas que hicimos antes
por los NaNs que aparezcan en el data frame. Con imputed data hacemos que se muestre la matriz de datos resultante ya sin NaN, sustituidos por la media de la columna en la que se encuentra. En cursos de este tipo puede que haya personas que tengan ya un buen dominio de Python y esto les parezca muy básico. Para otros que vienen desde la ciencia de datos e incluso que huyen de esa idea hoy indefendible de que se puede hacer ciencia de datos o aprendizaje automático sin saber programar, una barbaridad. Incluso se podría decir que es imprescindible dominar Python, aunque eso sí puede ser más discutible. Podría hacerse con otros lenguajes, aunque el muy dominante a día de hoy sea Python. Y lo siento, pero defender a día de hoy que se puede ser un científico de datos o un experto en aprendizaje automático sin ser programador es simplemente ridículo. Y especialmente con Python, aunque repito que defender usar otros lenguajes sí que ya sería una postura respetable, aunque al menos a día de hoy claramente minoritaria. El dominio de Python en estas disciplinas es abrumador y yo no veo que sea una tendencia que vaya a cambiar en el futuro, no veo por qué. Aunque la vida, y sobre todo la vida digital, siempre nos está dando sorpresas. Así que añado una versión con comentarios detallados de lo que hace cada línea de código. Le he pasado la versión sin comentarios a ChatGPT y le he pedido que me devuelva una versión con comentarios detallados para cada línea. Otras opciones para el parámetro strategy son median o most frequent, que es calcular la mediana o la moda en lugar de la media, lo que a estas alturas del curso debería ya estar más que claro. El uso de most frequent, la moda, es útil para imputar valores de características categóricas. Por ejemplo, una columna de características que almacena no valores numéricos, sino una codificación de nombres de colores como rojo, verde, azul, etc. Veremos ejemplos de datos de este tipo más adelante. Alternativamente, e incluso para lo que estamos viendo hoy, un modo más sencillo de imputar valores perdidos es usando un método de pandas, el método fill_na, y proveyendo un método de imputación como argumento. Por ejemplo, usando pandas podemos alcanzar la misma imputación con la media directamente en el objeto dataFrame a través de este simple comando. Con el método fill_na y pasándole como argumento la llamada al método min. La salida, como vemos, sustituye los NaNs de nuestro dataFrame por la media de cada una de las columnas. En el próximo video tutorial profundizaremos en el trabajo con la API Estimator de Scikit-learn, pero de nuevo como un buen ejemplo de trabajos prácticos con colaboración de los asistentes IA, puede ser el uso de las documentaciones oficiales de lenguajes de programación o de librerías, que suelen ser muy muy completas, pero también muy muy farragosas. Aquí lo vemos en el caso de Scikit-learn. En el tema de la imputación, el uso de univariante frente a multivariante o la imputación usando nearest neighbors, con el que hemos trabajado hace poco en el curso. Ya digo que suele ser documentación muy completa, pero farragosa, nada sencilla de entender, árida y hasta confusa. Profundizar en la documentación con la ayuda de un asistente IA puede hacerlo tremendamente ameno y muchísimo más productivo. Nos evita las típicas frustraciones ante temas que no acabamos de entender o no sabemos dónde encontrar una explicación más clara. Es otro terreno en el que los asistentes IA pueden facilitarnos enormemente el trabajo. Seguimos pronto.